Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca de algunas cosas y curiosidades que tal vez no sabías o que tal vez habías olvidado del Día de Muertos en México. Es una de las tradiciones más emblemáticas y conocidas de México, esa en la que se festeja el retorno temporal de familiares y seres queridos fallecidos. Los eventos en torno al Día de Muertos cada 1 y 2 de noviembre, patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO. Combina elementos de la cultura prehispánica y la religión católica. Con el tiempo ha generado expresiones populares que han hecho de esta época del año una de las más especiales en un país donde la muerte se vive de una manera única. Y una de las cosas sobre esta tradición es de por qué se celebra la muerte. El origen de la celebración es anterior a la llegada de los españoles. Ya en la era prehispánica se tenía la práctica de conservar los cráneos de los difuntos como trofeos. Estos eran exhibidos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Las prácticas para celebrar la vida de los muertos se realizan en comunidades indígenas desde hace más de 3000 años. Es así como la festividad luego derivó en el Día de Muertos tenía lugar en el noveno mes del calendario mexica, cerca del comienzo de agosto. El culto era una forma de sentir de cerca a los fallecidos. Hoy en día las personas visitan los cementerios para convivir con las almas de sus seres queridos, se decoran sus lápidas y se cocinan los platos preferidos de los fallecidos. Pero a todo esto hay muchos rumores y ciertas teorías de cada cuánto nos visitan los muertos. Es que con la llegada de los españoles se hizo coincidir la festividad indígena con las católicas, Día de los Fieles Difuntos y Día de Todos los Santos, que son el día 1 y 2 de noviembre respectivamente. La tradición indica que los muertos llegan cada 12 horas, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Y así como en todo, también aquí hay algunas categorías. En algunos lugares de México, el 28 se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o de manera trágica, y el 29 está dedicado a los ahogados. El 30 y 31 se espera la llegada de las almas de los limbos, de niños que fallecieron sin haber sido bautizados, y a los olvidados que no tienen familia que los recuerden. El 1 de noviembre es el día de los niños muertos, y el 2 el de los muertos adultos. Otra de las cosas que siempre se asocia al Día de Muertos con México es la Catrina, pero también muchos asocian a la Catrina con Diego Rivera. ¿Por qué es así? El muralista Diego Rivera fue quien inmortalizó en un mural esa imagen tan reconocida de la muerte en su versión mexicana, que es mundialmente conocida como la Catrina. Pero esta fue en realidad una obra del caricaturista José Guadalupe Posada, originalmente llamada La Calavera Garbancera, ya que los garbanceros eran los indígenas que querían ser como los europeos, y esta imagen vio a luz en 1910. Posada alguna vez dijo: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera, aseguró Posada sobre su creación. Y es así como Diego Rivera le puso su sello al adornarla con una estola de plumas y incluirla junto a su creador en el mural de 1947, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y fue el encargado de popularizarla. Y algo que todos conocemos pero no sabemos realmente el significado es la flor de cempasúchil. ¿Por qué se utiliza esa flor en particular? Se ha convertido en un verdadero ícono de la celebración, de color naranja y amarillo intenso. Principalmente Tajetes erecta, conocida en México como cempasúchil o flor de muerto. Es originaria de algunos estados del país y otras regiones de América Central. Tiene un olor intenso. Esta flor que se produce en México, existen hasta 30 variedades, se producen en 11 de las 32 entidades del país. La tradición dice que los mexicas la comenzaron a utilizar con la intención de adornar las tumbas, pues pensaban que la flor podía guardar sus corolas el calor de los rayos solares y así iluminar el camino de retorno de los muertos. La costumbre indígena se ha mantenido en algunos sitios y se sigue utilizando las flores no solo como un adorno, sino como facilitar el retorno de las almas en la tierra. Se esparcen los pétalos a lo largo del trayecto de la casa al cementerio y se colocan velas y otro tipo de ofrendas. Pero ojo, que los aztecas también usaban este tipo de flor para empolvar la cara de sus presos antes de que fueran ejecutados, porque pensaban que era una forma de evitar que sintiesen la muerte.
Cada año se cosechan casi 2 millones de flores para la celebración de Día de Muertos. Pero te preguntarás, ¿qué debo utilizar y qué debo hacer para poner un buen altar de Día de Muertos? Esto es lo que no debe de faltar, sin duda, en la elaboración de tu altar. La elaboración de este altar para el fallecido es uno de los rituales más especiales por estas fechas, porque se honra la muerte, pero se piensa en el futuro, pues porque los hoy ofrendan a sus muertos serán luego invitados a la fiesta. La tradición marca que hay altares de 2, 3 y 7 niveles. En el primero se encuentran representados el cielo y la tierra, en el segundo se agrega el purgatorio. En el más completo van la imagen de un santo, las almas del purgatorio, sal para purificar, pan de muerto, una comida tradicional de esta fecha que más adelante tal vez daremos algunos datos sobre este pan. Imágenes del muerto y cruz de semillas o frutas. Las flores de cempasúchil son un elemento indispensable en los altares de igual que las velas, y tampoco puede faltar un mantel blanco, agua, sal, copal o incienso, calabritas de azúcar, otro dulce tradicional en la celebración, y papel picado. Y seguramente no faltará algo de alcohol, porque este recuerdo de la muerte no es otra cosa que una celebración. Y bueno, también te traemos algunas cosas y curiosidades sobre el pan de muerto. Se cree que en la celebración de este pan se incluía la sangre de los sacrificios durante los rituales prehispánicos. En México se acostumbra a comer pan de muerto los días 1 y 2 de noviembre para recordar a las personas fallecidas y reintegrarlos a la vida durante esos días. El pan de muerto tiene un significado especial. Su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte tiene una pequeña esfera en el centro de la parte superior que representa un cráneo y 4 canillas que representan los huesos colocados en forma de cruz para hacer referencia a los 4 rumbos del universo o los 4 puntos cardinales del calendario azteca que se relacionan con los 4 principales dioses que son Quetzalcóatl, Tlaloc y otros 2 nombres raros que no puedo pronunciar bien. Se cree que en la elaboración de este pan se incluía la sangre de los sacrificios durante los rituales prehispánicos en la época de la conquista. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. ¿Y tú? ¿Eres curioso?